La excombatiente mundial de boxeo, la tolumeña Calista Maripiedra Silgado, visitó en el día de hoy las instalaciones de Más Noticias. Calista, en entrevista exclusiva con este medio, habló del combate que perdiera hace una semana por la corona mundial Superpluma AMB en Venezuela frente a la local O'Grady Suárez. Una derrota que me deja mucha enseñanza, que tengo que mejorar, que hay que trabajar mucho más, cada vez se trabaja más en cada derrota, se corrige y se ve que hay errores y que hay que corregirse, entonces digamos que eso le enseña, no es del todo una derrota. Mano de Piedra Silgado desmintió a algunos medios que daban cuenta que había perdido por decisión unánime, e incluso un sector del público la vio ganadora. Como todo combate se inicia calmadamente y yo creo que hice mi trabajo. Incluso mucha gente me dijo que yo gané, que me vieron ganar. La decisión fue dividida, no como dicen que fue unánime, fue dividida. Un juez no estuvo de acuerdo, pero bueno, son cosas que uno tiene que pasar. Además, teniendo en cuenta que estamos en un país diferente al nuestro y que pues es la favorita y está en su patio, ¿no? Yo creo que eso favorece mucho al boxeador. Sobre su futuro informó que desea regresar lo más pronto posible al ring porque se siente con condiciones para seguir peleando. Bueno, queremos prepararnos para lo que venga, pero también tenemos que tener en cuenta que es muy difícil si no vas a matar por fuera, no puede por decisión casi nunca. Entonces tenemos que queremos ser campeones, pues con el favor de Dios primero, ¿no? Y pensando de pronto a futuro montar una velada de título mundial aquí en Colombia, tocar puertas y que las empresas puedan colaborar, tanto privadas como todas, ¿no? Entonces eso queremos, que nos apoyen, porque aquí hay talento, creemos que hemos trabajado y hemos demostrado que podemos, que tenemos empuje y bueno, hay talento, en Sucre hay talento que hay que apoyar, no solamente en boxeo, en varias disciplinas. Calista Silgado seguirá trabajando con mayor tenacidad para lograr su objetivo, ser campeona mundial de boxeo. Yo quería volver a pelear este 23 ya enseguida, porque la verdad no salí tan estropeada como tú puedes notar, no tuve secuelas graves. Y pues ya entrenando estoy, ya retorné a los entrenamientos y pues bueno, esperamos que me siento bien, gracias a Dios no me siento mal y quiero volver a pelear ya rápido, si Dios permite, este 23, si se hace una velada en Tolú.